Bien. Entonces, aquí en el Unroundless Update, cada vez que se crea una sala, va a registrarla. Entonces, vamos a usar justo las hash tables. A ver, sería photo network punto properties. Lobby punto no, no da propiedades, creo, el lobby. Podríamos guardarlo en el jugador número uno, para bueno, en el jugador que entró, pero no sería lo correcto. Podría crearse una sala temporal y de a ella acceder las propiedades. Current. Un punto prop. Ah, no se va a poder esta parte por. Sí. O sea, sí se puede, pero es un poco más complicado de lo. De lo normal, entonces se tendría que conectar a un servidor externo para que vaya registrando qué salas hay disponibles, porque lo malo es que Photo Network no nos da las salas como tal, o sea, debería de haber este método para que nos dé todas las salas, pero no lo hace. Entonces vamos a omitir la parte de las salas para que nos conecte automáticamente a una misma sala. Entonces voy a cambiarle el nombre del panel que se llama Buscar Partida a. Bueno, de hecho se llamaba Buscar Partida, estaba mal el nombre. Le voy a cambiar el nombre a Sala. ¿Qué está cambiando, profe? El nombre del panel grande, o sea, este que se llama panel buscar salas, el que está referenciado, ese cámbienlo, es el panel padre. Y bueno, voy a borrar el de botón crear sala, el de input crear sala. Bueno, de hecho, todos estos solo va a quedar en panel sala. Ok, entonces dejamos panel sala. Ajá. Entonces, crear sala, borramos esto también. Esto lo comentamos. El abrir, buscar sala. Bueno, esto ya va a mandar continuar buscar sala. Unirse a sala, esto podría ser. Voy a cambiar el nombre de esta función por entrar para sala. Y bueno, este ya le sería más sobre esta parte que sobre la otra.
Y entonces acá sería entrar sala. Bueno, podemos tenerlo todo acá. Ah, es que ¿cómo sería el nombre correcto? Abel y Sala podría ser. Aunque esto le pertenece al otro. Iniciar sala, yo creo más bien. Iniciar sala. ¿Y por qué es que estamos cambiando todo otra vez? Porque desgraciadamente Photon hace tiempo cambió algunas cosas de su código y ya no permite que en cuanto se vayan creando salas, podamos, ya no podemos ver todas las salas que hay creadas. Entonces ya no podemos tener un lobby donde podamos ver las salas que hay creadas. Bueno, o sea, podemos ver mientras estemos online. O sea, por ejemplo, si yo estoy online y ustedes crean salas, las puedo ver, pero si me desconecto, o más bien, ustedes la crean y yo me conecto después de que la crearon, no voy a ver nada. Entonces, esto es error de Photon que no podemos buscar salas individuales. O sea, podemos entrar a salas, pero por su nombre, pero no podemos explorar las salas que hay creadas. Entonces, pues por eso. Y voy a borrar también el slot sala. Ya no lo vamos a ocupar. Tampoco, obviamente, esta línea. Y ya, entonces déjenlo así y ahorita continuamos, que lo tengan de esta manera. Y borró la script de slot sala, ¿verdad? Sí, la borré. Okay.
Bien, ¿ya tienen todo listo? Creo que ya. Sí, creo, nomás tengo que checar, o sea, borrar lo que me falte de los últimos métodos, pero Okay. estoy checando cuáles son. Si le puede dar un poquito para abajo nomás. Gracias. Bien. Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a hacer una, vamos a entrar a una misma sala. Entonces, acá en iniciar sala, vamos a, bueno, de hecho, bueno, igual y lo cambio. Sería, a ver dónde debería estar ahí, porque yo creo que sí. Vamos a borrar esta función de iniciar sala y aquí vamos a ingresar lo siguiente. Aquí va a ser el lugar de entrar sala, va a ser buscar partida para que quede mejor el nombre. Y vamos a contar las salas, entonces. Contamos las salas activas. Salas activas es igual a par network. Bueno, nada más con salas. Es igual a photo network punto count of rooms. Y decimos que si las salas es igual a cero. Entonces creamos nuestra sala, en este caso sería este photo network. Bueno, sería lo que tenemos acá, lo que comentamos. Lo voy a copiar. Y el nombre de la sala, pues, tiene que llevar este nombre estrictamente igual que yo, para que les funcione. Room name test. De lo contrario, nos vamos a unir a la sala test. Y ya hay una sala creada, entonces sería photo network.joinRoom. Y listo, ya sería todo. Ahora sería borrar estos. Bueno, de hecho todo esto. ¿Alguna duda más acá? No, lo estoy implementando. Bien. Creo que borró los métodos de la región sala. Sí, borré todo, solo quedó el panel sala. Muy bien, muy bien.
Todos hasta acá ya van al parejo. Ya mero, pero no tengo el límite. Listo, profe. Eso es lo correcto. Bien, entonces ya tenemos esto para que pueda entrar a la sala. Ahora vamos a ejecutar otro método de Photon Buzzer on Join Room. Que esta función es se ejecuta cuando nos unimos a la sala. Bueno, cuando unimos o creamos la sala. Entonces, primero hay que hacer este foro network punto automatic sync send para que se sincronice la escena automáticamente y hagamos cambio de personaje. Hay que hacer el panel inicio punto interactive true, digo false, el panel sala punto será active true, que se va a activar. Ay. De hecho lo tenía copiado. Aquí está. Y ya está, por el momento. Luego, bueno, sí, por ahora lo vamos a dejar así, porque vamos a hacer un chat y también vamos a establecer propiedades en el chat. Bien, ¿qué más? Creo que ya está hasta ahí. ¿Hasta que alguna duda con lo que vamos poniendo? Creo que por el momento no. Bien, entonces les dejo copiar rápido esto y luego ya pasamos a el editor de Unity.
Ya hice los cambios yo, por favor. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a hacer el selector de personajes. Entonces tenemos que empezar a buscar como qué personajes estaría interesante para poner. Va a ser como la pantalla de uno. Voy a compartirles para que puedan ver esto. Les comparto pantalla. Como el típico lobby de, bueno, Smash Bros. Selector, bueno, character selector. Sí, como el típico selector de personajes de Smash Bros. O de Mario Kart también. Creo que existe Mario Kart. ¿Qué otro? Bueno, se me ocurren varios, ¿no? El de Mortal Kombat, Injustice, Soul Calibur. Bueno, y en general cualquier selector de personajes para que los demás puedan ir viendo cómo vamos cambiando de personaje. Aunque bueno, habíamos quedado que íbamos a hacer un tipo de Among Us, ¿no? Sí, creo que algo así habíamos dicho. Okay, entonces pues no va a haber habilidades ni nada, simplemente va a ser el puro sprite. Pero bueno, para que se refleje en el jugador. Entonces voy a abrir aquí el ay no, ¿qué está haciendo? El asset store para ver qué podemos poner ahí. Van a ser personajes así muy pequeñitos, como tipo de esto. Entonces, si alguien encuentra uno que se vea bien, me dice para incluirlo. Bueno, si ya trae un pack como de varios personajes del mismo tamaño. Porque, bueno, lo estuve usando con otro grupo y creo que estaría bastante bien por la perspectiva top-down que hay que incluir. Lo malo es que, pues, solo hay un astronauta y, pues, debe haber al menos varios sprites para diferenciarnos. Entonces pues busquen ahí a ver qué hay. ¿Qué tipo de sprites estamos buscando, prof? Un character, bueno, distintos characters que sean de la misma línea en una vista top down con animación. Oh, okay. Sí, va a estar, a ver si hay, o sea, como este astronauta que hay acá. Que tiene todas las animaciones para arriba, abajo, izquierda y derecha. Si no, nada más vamos a tener que hacerle un recolor, pero bueno, el recolor, lo malo es que como estamos en 2D, vamos a tener que cambiar todos los sprites. Entonces, a ver si encontramos algo parecido. ¿Alguien encontró algo? Porque yo no. Yo también ando buscando, pero todavía no encuentro. Yo creo que si no, sí vamos a usarle el astronauta y pues ya después le hacemos el recolor a todos los sprites. Va a ser tedioso, pero bueno, no queda de otra.
Ah, estaba muteado. Les decía que sí, nada más con el Color Sprite Render podemos cambiar todos los estos, pero pues no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que cambiáramos directamente con, todo el sprite, o sea, cambiar a lo mejor la franja o... Bueno, sí, tener que tuviera diferentes skins, pero... Ya que creo que no nos va a dar tiempo, vamos a hacer al mismo player con el mismo spread. Y pues ya nada más le vamos a aplicar un recolor para identificar el tipo de, bueno, el diferente jugador. Entonces ahí irle agregando diferentes colores al personaje. Más o menos como por ahí en medio quedaría yo creo que bien. Pero bueno, ya ni modo. Luego lo, si nos da tiempo, cambiamos. Bueno, es que de hecho sí sería lo mejor para poder cambiar el objeto completo del sprite. Pues que realmente yo ahorita estoy checando y pues sí habría el problema es que pues las la pues la perspectiva, ¿no? Eso es lo complicado. Tendríamos que ir y venir y modificar cada uno de estos sprites, ¿no? Pero aunque no sería tan difícil con el reemplazo de color. Bueno, si lo pintara bien. Habría que usar otra cosa, ¿no? Ya no me acuerdo cómo usar esta cosa. Encontré uno, prof, pero no sé qué tan completo esté, la verdad. Usa el que quieras, pero preferentemente porque como vamos a estar con el online, aquí sí tienen que usar el mismo que yo. Va, va, va. Pues creo que quedaría mejor acá con algunas capas de este estilo para... Pero como está dividido el sprite. Bueno, que no hago de estas cosas. Entonces esta sería una alternativa más viable. Bueno, a mí se me ocurre que por este método, pues nada más pinte las zonas con una capa de opacidad. Bueno, una capa de, sí, de estos. Bueno, ya reprobando ahí que que podemos hacer con estos recolors.
que mejor queda de tono. Pero bueno, vamos a hacerlo después. Entonces regresamos a nuestra escena de Sample Set. So they don't save. Vamos a construir nuestra escena. Bueno, nuestro panel es de sala. Entonces voy a crear un panel primero, donde van a estar todos los personajes. Lo voy a... Sí, lo puedo hacer stretch, pero stretch solamente en lo horizontal. Bueno, debe estar pegado por acá. Ahí está más o menos. Y van a estar los players. A este panel le voy a poner panel jugadores. O jugadores, más bien. Jugadores. Y bueno, le voy a crear el grid layout group. Le voy a crear otros pequeños paneles. Le creo un panel. Le voy a poner a este slot player. Y a jugadores, pues ya le voy a ir poniendo el tamaño ideal para que quede bien. De hecho, por eso jugadores debería ser no debería ser stretch. Solamente debería fijarse acá. Entonces. Bueno, igual y no. Puede ser stretch. En slot player. Entonces, en jugadores, pues le voy a poner acá que los jugadores vayan a alineándose en el medio. Ahí está. Profe, el slot player es un panel también. ¿O? Sí, es un panel. Ah, ok. Poco menos 250, yo creo, con 300. A ver, ahí 350 y lo crezco un poco más hacia acá. Ahí está. Que la altura sea de 400, yo creo ahí queda bien. Pues ya entonces cada panel que vayamos creando se va a autoalinear. Debe ser máximo para 6 jugadores, porque pues somos 6. Entonces ya hay que darle aquí en jugadores el spacing indicado, ¿no? Como de 25 igual. Un poco más como de... Bueno, 25 y a lo mejor hacer un poquito más gordito el slot. Como de 280. Y 30. Espaciado. Yo creo que ahí queda bien. Entonces ya puedo borrar todos mis slots, solo me voy a quedar con este slot player. Obviamente ustedes ya saben, tienen que irle dando diseño a su slot player. Ahorita entonces nada más vamos a fijar la plantilla. Yo creo que ya con esta parte quedaría lo suficiente. Entonces, ¿qué más? ¿Podría mostrar tantito el grid layout de jugadores? Sí. Gracias. Listo, gracias. Sí. Entonces, bueno, aquí falta la parte de la personalización. No, voy a ver si hay un fondo para que Prolex.
El slot de player lo vamos a hacer prefab. Sí, correcto. Okay. Ah, bueno, bueno, sí dije que lo íbamos a hacer prefab, pero todavía no lo hagas prefab. Ah, ok, lo borro. Sí, le faltan varias cosas. Entonces, ahí vamos a tener la parte de la sala, vamos a al slot de jugador. Va a tener el slide acá del personaje, que bueno, para que esté animado. Creo que la cámara sí la habíamos hecho justo para que fuera en World Space. Entonces, en el slot player voy a agregarle, bueno, voy a crear un empty. Bueno, esto de hecho debe estar afuera. No. Create empty. Voy a poner un sprite render. Y le voy a poner cualquier imagen del astronauta. Y no se ve, me imagino porque es. Claro. De hecho, deberíamos dejarlo con el tamaño idéntico. Lo que hay que crear es que en el slot player vamos a crear un empty donde sea el sprite. Y este es el que vamos a agrandar. O sea, lo vamos a dejar con. Bueno, es que este objeto debería estar afuera. O sea, vamos a crearlo acá en la escena, un create empty. Le ponemos el sprite renderer. Le ponemos el personaje. Y ya lo movemos un poco hacia adelante para que se vea, ¿no? En menos uno. Y ya lo voy a mover acá a la parte de sprite. Creo que queda bien. Sí. Entonces, ya nada más lo voy a hacer que quede centrado en él. Este lugar. Acá el objeto está en menos 100, o va a ser menos 1. Bueno. Menos 2, menos 10, ahí está. Y bueno, voy centrando mi personaje ahí otra vez. Menos 25 a lo mejor, creo que no. ¿Y no es mejor cambiar el orden del layer? No. ¿Por qué? No, porque no realmente no vamos a usar aquí más layers, solo va a ser el astronauta. Ok. Ajá, y bueno, sí, es que esto está combinado la UI con la parte del world, o sea, como si fuera el mundo 3D, bueno, en este caso, un objeto del un game object como tal con una parte del UI. Okay, vale. Bien, entonces,
pues ya más o menos entonces hacemos que nuestro personaje quede centrado en el en este cuadrito del sprite. De hecho, este lo vamos a hacer un poco más grande para que quede de acuerdo al astronauta. Un poco más alto, 140. Y ahí lo vamos entrando. Entonces, este astronauta. Ya, este tiene la escala de 100-100, que bueno. De hecho, esa parte está mal. Este debería ser escala 1-1-1. Y el que debe estar crecido es el el sprite, que debe estar a una escala de 100-100, entonces. Pero al parecer no lo creció. A ver, voy a hacer el astronauta un poco más grande. Sigue sin verse. De hecho, ya ni se ve. ¿Qué le pasa? Bueno, podemos mantenerlo a escala 100. Igual le da menos problemas. Ah, no, es que se movió. Ahí va bien. Entonces, with... lo voy moviendo ahí poco a poco y luego ya nada más le pongo width 1.2 y height 1.4 para que la escala sea el del, bueno, para que el sprite tenga la escala normal y el sprite sea el que tenga la escala agrandada, pero el astronauta como tal tenga una escala de 1.1.1. Eso es lo ideal. Y ya, ya quedó mi astronauta, ya. Ya quedó, entonces ya puedo después meterle en Animator para que empiece a hacer las animaciones y le pasamos el cursor o ahí hacer distintas cosas según. Vayamos cambiando el color o le pasemos el cursor por ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Es normal que se vea como un poco opaco el sprite? No, eso es porque en Z tienes que ponerle menos 25 para que se vea. También lo voy a crecer, yo creo que un poco más esto para que quede de acuerdo al slot player. Ah, pero no se está viendo en cámara, ¿qué onda? No me había dado cuenta de eso. Bueno, es que el astronauta debe estar en cero. Si no, sí lo vamos a hacer con, como había dicho, Ah, no, pero como tenemos sprites, no, está bien. Qué raro. No, sí está bien, nada más le ponemos en Z menos 1. Es que le había puesto menos 25 y lo pasaba demasiado para atrás de la distancia de la cámara. Entonces solo con que el astronauta tenga menos 1 ya está bien. Luego entonces el sprite lo voy a crecer un poco como a escala, bueno, eso está bien. Escala 120. Un poco más, 150. Ahí está. Y en el slot player también vamos a ponerle lo que es un UI, un UI Text Mesh Pro, que va a tener el nombre del jugador.
ahí está. Entonces, lo voy a poner aquí, nickname, el nickname del player arriba del sprite. Y ya con eso sería, creo que, la mayoría para que quede listo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No sé, tendría que primero arreglarlo. Entonces ahorita hay que hacer esa como lista de jugadores con el sprite, ¿verdad, pro? Sí, y así ya tendríamos nuestros 6 slots para que conforme vayan entrando a las salas se vayan instanciando. Va. Pero bueno, sí, hay que primero configurar este, luego vamos al animator, luego configurar lo del color, luego el chat. Bueno, todo el plus, la parte visual que quede bien, y luego ya vamos al código, una vez que tengamos todo lo visual. Ok. Va. Entonces, bueno, les dejo acá la jerarquía por si tienen dudas y ya. ¿Lo de sala es el mismo panel que era el de buscar partida? Sí, creo que sí. No me acuerdo cómo la había puesto antes. Entonces, lo de crear la sala y unirse, como quiera, hay que tenerlo ahí o ya no. No, o sea, esto es todo lo que hay. Inicio con, o sea, como estaba antes, el nickname, botón iniciar, notificaciones. Y sala solo tiene ahorita el panel de jugadores que tiene el slot player y ya. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ahí les dejo cómo debe estar posicionado esto. Entonces, sí, preferentemente usen el sprite porque, pues, como estamos manejándolo online, entonces todo tiene que ser idéntico, porque si no, tendríamos que estar haciendo, tener un repositorio en GitHub para estarnos haciendo un fetch constantemente y todo estar probando la build de cada uno, porque, y bueno, eso es muchísimo más tardado y da problemas. Sí, claro. Vamos a usar los mismos sprites, el del astronauta, y hacerlo todo relativamente igual. Aquí sí no queda más que hacerlo igual para que no haya problemas al probar el gameplay. Ya después, si nos da tiempo, ya cada quien haga una modificación libre y cada quien va a probar su build. Bueno, probamos nuestra build en un GitHub, pero como pues por el tiempo vamos a ir todos iguales. Bien, ¿alguna otra duda antes de finalizar? Por mi parte creo que no, profe. Bien, entonces, bueno, nos vemos el jueves para continuar con el diseño de todo de toda esta parte multiplayer antes de pasar al código, porque pues aquí sí tenemos que tener lo gráfico para programarlo. Entonces, bueno, nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bye, profe.